Durante el evento se habló de muchísimas cosas, me sorprendieron la falta de algunas, como por ejemplo, de más temas relacionados con Android Jetpack. Muy buenas y bienvenido a otro vídeo del canal de DevExperto. Hoy te quería hablar de un evento que ocurrió hace unas semanas en Madrid y que fue la DroidCon Madrid de 2019. Llevábamos ya varios años sin tener una DroidCon en España, debido a que anteriormente lo llevaba una empresa privada que finalmente decidió no seguir haciéndolo, hasta que este año el equipo del MathG, del Math Android Developer Group, decidió retomar este evento. Ya hablamos con ellos en las entrevistas anteriores y nos contaron un poco cómo lo estaban llevando a cabo, cómo lo estaban organizando todo. Así que te dejaré por aquí una tarjeta para que le eches un ojo si quieres recordarlo. Y la verdad que el evento fue increíble. Hubo más de 200 desarrolladores Android en un mismo lugar y la verdad que fue genial volver a ver tantas caras conocidas, conocer a algunas personas, desvirtualizarlas allí en el evento, incluso unirnos con varios de los architect coders allí para hacernos la foto de rigor, y la verdad que a mí me encantó por muchísimos motivos. El primero de ellos porque era la primera vez que sponsorizaba un evento, que ayudaba al evento a organizarse de forma económica para que puedan crear un evento más grande, traer a gente desde fuera, etcétera. Y por otro lado también porque se desarrolló en la universidad en la que estudié. Llevaba ya como 8 o 9 años sin pasar por allí y para mí fue como recordar toda aquella época, que para mí fue increíble y que ha marcado por supuesto todo el resto de mi vida y de mi evolución profesional. Además, yo di una charla allí de la que después te contaré un poco, porque fue bastante especial, fue la charla de cierre del evento. Y aunque este es un vídeo de entrevistas, este va a ser un poco especial porque lo que hice fue hacer pequeñas entrevistas a varios de los ponentes que daban charla durante el evento. Y veremos cuáles son los temas que trataron y un poco cómo ven ellos que va a ser la evolución del desarrollo Android relacionado con esos temas de los que hablaban. Durante el evento se habló de muchísimas cosas, me sorprendieron la falta de algunas, como por ejemplo de más temas relacionados con Android Jetpack, que como sabéis hay decenas de librerías desarrolladas por el equipo de Android y que se podría hablar muchísimo sobre ellas, pero me sorprendió, incluso para bien diría, que no se ahondara demasiado en ellas. Al final, como hablamos en otros vídeos, esos son detalles de implementación y es importante irse a más alto nivel y centrarse un poco más en arquitecturas, en patrones, en buenas prácticas e incluso en algunas filosofías de vida, que hubo varias charlas también relacionadas con eso. Lo que sí que se vio bastante fueron temas como corrutinas, que ya sabes que ya he hablado en otros vídeos sobre ellas y que son una de las partes más interesantes que nos ha dado Kotlin en los últimos años y que nos permiten solucionar muchos problemas que antes eran muy complejos de forma muy sencilla. Y tanto hablaron tanto de corrutinas como de temas como Flow, que vendría a ser la librería de corrutinas que va a sustituir a RxJava, o por lo menos que va a hacer funciones muy similares a la misma. Pero por otro lado, también se repitió mucho el tema de Kotlin Multiplatform. Ahora mismo el equipo de Kotlin está súper enfocado en el desarrollo multiplatform y casi todo lo que verás hablar de ellos está relacionado con ello. Y yo creo que va a ser el tema que va a marcar el camino en el futuro del desarrollo de Kotlin. Ahora mismo ya en Android está muy asentado, pero en el momento en el que podamos utilizar Kotlin en todas las plataformas, vamos a ir con ese lenguaje mucho más allá que meramente a los dispositivos Android. Y luego también se habló bastante de distintos tipos de arquitecturas y en especial de las arquitecturas unidireccionales como Flags, de las que ya hablaré más adelante porque también me habéis preguntado bastante sobre ello, o incluso invitaré a alguien que sepa sobre el tema para que nos cuente. Pero sin más, te voy a dejar con las entrevistas, las pequeñas entrevistas que le hice a 5 de los ponentes que estuvieron en el evento, para que veas cuáles son los temas que trataron y cómo ellos lo enfocan dentro del día a día del mundo del desarrollo Android. ¿Qué tal? Pues cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas, en qué empresa estás. Bueno, pues soy Fernando Díaz, soy el CTO de Mercadona Tech, que es básicamente esa empresa que está intentando salvarnos de la vieja web de Mercadona. Está intentando llegar a casa de todos para dar la comida del día a día. Y quería preguntarte cómo crees que afecta el tener una cultura clara en la empresa, unos valores que alineen a toda la empresa luego en términos de productividad en el día a día. Bueno, yo creo que
afecta en muchos aspectos y al final puedes ver que toda gran empresa suele tener una gran cultura detrás. En cuanto a productividad, pues una cultura te alinea, y cuando la gente está alineada, lo que consigues es que haya pocas fricciones y que el trabajo salga mejor. Es decir, si todos tenemos claro que tenemos que tirar hacia un lado, pues no habrá discusiones, no habrá fricciones, y todos tendremos claro hacia dónde tirar y seremos más productivos. Genial, pues muchísimas gracias. A ti. ¿Qué tal? Pues primero cuéntanos un poco quién eres y en dónde trabajas. Pues bueno, me llamo Saúl Díaz, soy desarrollador Android desde hace 10 años y trabajo para una pequeña startup que se llama Chiquísimo, que se encarga de moda para chicas. Y tratando un poco el tema del que vas a hablar en tu charla, ¿cuáles son los retos que ves que te encuentras en el día a día con trabajar en una aplicación y mantener esa distinción entre el offline, el online y toda esa gestión? Bueno, creo que es importante que un desarrollador profesional intente estar a la vanguardia, intente construir las mejores aplicaciones en su conocimiento. Y en el mundo en el que vivimos, donde muchas de las aplicaciones que la gente usa, las usa en un montón de sitios, como el metro o en zonas de países emergentes, que a lo mejor la cobertura no está tan garantizada como en las grandes ciudades, ¿no? Pues es importante tener en cuenta las condiciones en las que se puede utilizar e intentar que la experiencia que da vuestra aplicación no se vea arruinada por cosas como errores de conectividad y temas similares. Genial, pues muchas gracias por... Muchas gracias a ti, Antonio. Saludos. Nada, pues cuéntanos primero quién eres y a qué te dedicas. Bueno, hola, soy Alberto Bayano. Estoy trabajando ahora mismo en 47 Degrees. Empecé hace poco y bueno, me dedico a Android, hago a aplicaciones de Android para el cliente. Y bueno, intentamos simplemente en 47 aplicar un poco soluciones un poco más de programación funcional con la librería de Arrow y pues eso, proveer al cliente una solución más de ese estilo. ¿Y cómo crees que mejora en el día a día el utilizar programación funcional en el desarrollo, por ejemplo, de Android? Bueno, ya no solo en Android, sino en casi cualquier desarrollo, al final la programación funcional es una serie de buenas prácticas que, por ejemplo, enfatizan mucho el tema de la inmutabilidad, el tema de no hacer efectos de lado, que sonerían efectos, digamos, o llamadas a base de datos que, bueno, que te puedan explotar en la cara y tengas que recuperarte de ellas. Entonces, lo que al final hacemos nosotros es hacer una especie de grupper dentro de todos esos efectos para manejarlos en un sitio localmente y ejecutarlos cuando queremos. Perfecto. Y eso reduce, ¿no?, los puntos en los que se pueden producir errores. Claro, es mucho más sencillo, digamos, razonar sobre lo que va a hacer tu aplicación, porque estás viendo un programa que dice, vale, pues va a hacer esto, luego maneja así el error, cambias de thread aquí. Entonces es mucho más fácil razonar sobre el comportamiento de esa aplicación al final, y también, bueno, te evitas muchos sustos y problemas no esperados, porque al final tienes todo en un solo bloque que no repartido, digamos, en toda la aplicación. Genial, pues muchas gracias. A ti. Pues nada, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas actualmente. Pues yo soy Sergio Casero y ahora mismo hago Android y iOS y todo lo que haga falta en Worldline, que es una empresa así de medios de pago y demás, y también hacemos movilidad y demás. En la zona de medios de pago somos una empresa de productos y en la parte de movilidad hacemos productos para los productos de pago, pero también hacemos consultoría también para otra gente y demás. Y llevas un tiempo ya hablando de temas de coding multiplatform, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves el futuro con respecto a coding multiplatform? ¿Qué ventajas le ves? A ver, la ventaja más importante está clarísima, ¿no? Y es que lo desarrollas una vez y lo tienes nativo para todas. Y la otra ventaja, por lo menos lo que a mí más me gusta, es que se enfoca mucho en la arquitectura. No es tanto como Flutter, por ejemplo, o React Native y tal, que se enfoca muchísimo en que la UI sea la misma. Este es un enfoque totalmente diferente. O sea, esto es en plan, vamos a hacer todo el core de la aplicación y luego después implementamos las vistas en cada sitio y ya está. Entonces, el futuro, pues yo creo que tiene muy buena pinta y que encima se puede combinar con todas esas otras herramientas, porque al final, si la otra se centra en la UI y esto se centra en el core, pues se pueden combinar ambas. De hecho, ya hay gente que ha hecho cosas de Flutter y con de multiplatform y todas estas cosas por ahí. O sea que está bastante guay. ¿Sí? Genial, pues muchísimas gracias. Nada, nada.
¿Qué tal? Pues aquí estoy con Saúl. Cuéntanos, Saúl Molinero, ¿en qué trabajas actualmente? Y... Vale, pues actualmente trabajo en Popsy, que es una aplicación marketplace análogo a Wallapop, Letgo, pero que funciona mayormente en mercados emergentes tipo Brasil y otros muchos más, que ayuda a comprar y vender artículos de segunda mano. Y cuéntanos un poco de qué vas a hablar en la DroidCon. Pues mi charla no son más que un batiburrillo de curiosidades y cosas raras que existen por el framework de Android, el tipo de cosas que dices, joder, cómo no sabía que esto existía y lo venía haciendo de esta otra forma durante tanto tiempo. Son ese tipo de cosillas. Genial. ¿Algún ejemplo así en particular que te llame la atención especialmente? No, como curiosidades del framework de Android que incluye en mi charla es por qué tenemos cuatro APIs para resolver un vector o para obtener un vector de Android, o cómo hacer que ProGuard optimice nuestro código de manera eficiente y por qué ahora los nuevos proyectos creados con Android Studio ya lo hacen y antes no lo hacían. Y esos son ejemplos que te puedo decir. Genial, pues estamos deseando verla para que nos cuente más curiosidades. A ver qué tal. Muchas gracias. Nada. Yo, como te comentaba, hice la charla de cierre del evento, que como te comenté, fue un poco especial y cuando esté subida te la compartiré al completo, pero quería darte unas pequeñas pinceladas. Ya se sabe, cuando llegas al final de un evento como este, ya estás saturado de tanta tecnología, de conocer tantas cosas, y yo quería un poco enfocarlo de una manera muy distinta, algo más interactivo, más familiar, y lo que decidí finalmente es hacer una charla sin slides, simplemente escribiendo sobre una tablet, lo que causó bastante risa porque la letra no se entendía para nada, pero que me ayudó un poco a acercarme más al público en esas horas en las que ya todo el mundo estaba pensando en la barra libre de después. Y lo enfoqué un poco en dirección de lo que os hablaba cuando lancé Architect Coders, que te dejaré un enlace aquí abajo para que te suscribas si quieres estar pendiente de la siguiente edición, y que creo que es la mayor frustración que tenemos los desarrolladores Android, que es lo rápido que avanza todo en el mundo de Android y de la programación en general, y lo difícil que es estar al día y cómo nos frustramos cuando nos damos cuenta de que no podemos seguir ese ritmo. Y aquí comentaba un poco eso y luego le daba un enfoque totalmente distinto. Lo primero, indicando que no es necesario saber de todo para ser un buen desarrollador, que es muy importante enfocarse en temas en los que ya hemos hablado en este canal, como temas de arquitecturas, de testing y de todo lo que englobo dentro del universo y del programa de Architect Coders, más que centrarnos en los detalles de las librerías, de los frameworks, de la nueva API, del Location Manager, etc. Todo eso son pequeños detalles que en el día a día los puedes ir aprendiendo, pero lo que realmente hace a un desarrollador, un profesional de gran calidad, es el resolver problemas de una forma rápida, efectiva, sostenible en el tiempo y que además pueda evolucionar conforme evolucionan los requisitos de ese proyecto. Por tanto, quise dejar un poco esa idea, pero luego ir otro paso más allá y pensar en si realmente todo lo que estamos aprendiendo y todo el esfuerzo que ponemos se alinea totalmente con nuestros valores, con nuestra forma de vida, con lo que queremos conseguir en el futuro. Porque quizá estamos esforzándonos demasiado por parecernos a otras personas, pero no queremos para nada la vida de esas personas. Entonces, ¿por qué estamos centrando tanto nuestros esfuerzos ahí, sufriendo tanto para llegar a ese nivel, dedicando gran parte de nuestro tiempo libre? Así que como lo quise enfocar fue más en que nos planteemos realmente a dónde queremos llegar a futuro y a partir de ahí trazar un plan para llegar hasta él. Que puede ser perfectamente aprendernos absolutamente todo el framework de Android y todas las librerías, pero a lo mejor no tiene nada que ver con eso y tiene más que ver con trazar nuestro plan de carrera para que nuestra vida se ajuste más a las necesidades que nosotros estamos planteando a futuro. Así que fue un poco por ahí explicando primero cómo detectar esos valores que deberían guiar nuestras acciones, si realmente esos valores están siendo plasmados en las decisiones que tomamos en nuestro día a día, y luego cómo trazar un plan a largo plazo para acercar todas nuestras decisiones y nuestra vida, tanto personal como profesional, a esos valores que hayamos decidido. Así que no me quiero meter más a fondo porque en algún momento estará el vídeo y podrás verlo, pero a grandes rasgos fue un poco ese el planteamiento. Y lo que quería era que esta charla fuera lo más interactiva posible y que los oyentes pudieran seguir todo el proceso conmigo durante la charla. No sé vosotros, pero yo ya estoy deseando que saquen las entradas del 2020 para estar allí una vez más con todos vosotros y seguir compartiendo tantos momentos buenos.
Para mí fue genial encontrarme con mucha gente de, por ejemplo, el canal de Telegram o del programa de Architect Coders, que todavía no conocía en persona, incluso gente con la que me hablo por email o por Instagram, y que sí, está muy bien la comunicación online, pero cuando virtualizas a la gente, los conoces en persona, pues toda la comunidad se une mucho más en un objetivo común, que al final no es otro que el aportar gran valor al mundo con el desarrollo y con las aplicaciones que creamos cada día. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si te interesa que profundicemos en algún tema más de los que se han visto en las mini entrevistas, puedo hablar con alguno de los ponentes para que se acerque algún día a nuestro canal. Y si no quieres perderte ninguno de estos vídeos, suscríbete aquí debajo y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que publique un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo!